hemen balorazio bat hortaz eritzen dugu gaurko kontseluan, e, sarreran, oikoa izaten da baita diputatu nagusiak, eguneko berrien inguruan ere aurrak eta bat egiten du berak, eta baita nola ez, ba, berekidekin ere partekatu egiten du. Eta atzo gertetuakoa ba, oso larria e, dela danok bate egin dugu e, gai horren inguruan, eta nik esango nuke tristea eta kezkagarria ke, dela, ez da? Tristea eta kezkagarria, bere burua demokratiko txat duen alderdi batek, ba, horrelako ekintzei garrantzia kentzea, eta lau pertsona edo lau sororen ekintza izolatua izango balitz bezala horrela baloratzea. Hau ez da kasolitatea, gure ustetan, estrategia baten ondorioa da, e, duela gutxi sortuk eta sorturen bozera maile batzuk argi esan zuten presio soziala gehitu egin behar Beraz, guk elertzen dugu presio sozial hori areagotzen ari direla batzuk eta batzuk atutako erabaki hori beste batzuk ondo betetzen ari direla. Sortu, eraso hau gaitezteko, doitoratzeko, kapaz ez izateak ere erakusten du oraindik ere tamalez, badaukala zer egina eta etxekolan batzuk ere pendiente dauzkala egiteko. Oso bide luzea gelditzen zaiola oraindik ere beste jarrera bat erakusteko eta beste erabaki batzuk ere hartzeko. Arkaitz Rodriguezen gaur goizeko e, deklarazioak, adirazpenak, beste garai batekoak dira. Kultura zaharra horrezkatzen dute. Eta Gipuzkoa momentu hontan kultura politiko berri baten alde apustu egiten ari da. Desagokiak direla, nire ustetan labur gelditzea da, lekuzkampo daude erabat, eta nik esango nuke gainera, e, gipuzkoa eta gipuzkoa rok demokraziaren alde, eta elkarbizitza sendo baten alde lan egiten ari garela azken aldi hontan sakon gainera. Herri zerri. Beraz nik esango nuke ezkerra bertzalea kapaziz izatea hau guztia doitoratzeko oso larria dela. Eta nik esango nuke e, Euskadin e, ezazik beste lekuetan ere soberan daudela hor lako e, ekintzak. Etutela lekurik gure gizartean eta ekintza horiek normalizatzea sortuk egiten duen moduan oso arriskutsua dela eta kaltegarria. Bueno, hemos hecho una valoración. El diputado general en el Consejo de Gobierno solemos empezar siempre haciendo un análisis de la, de la actualidad, haciendo un repaso de lo que acontece en el territorio de Guipúzcoa en relación a las noticias y a lo acontecido en el día o en la semana. Y efectivamente hoy hemos analizado lo que sucedió ayer, eh, el ataque que en este caso sufrió el Partido Nacionalista Vasco en, en su sede principal aquí en, en Guipúzcoa. Y entiendo como portavoz que es triste y preocupante que partidos que se dicen democráticos banalicen este tipo de, de conductas, este tipo de, de hechos, como si fuera una, una chiquillada o, o obra de cuatro despistados que pasaban por ahí. O si se me permite, unos astronautas disfrazados eh, con uniforme que atacan una sede política que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. creemos que este hecho obedece a una estrategia. hay alguien que ha mandado hacer esto y no es ninguna casualidad. ya lo dijo sortu y lo dijeron y así lo expresaron también eh, sus portavoces. era el momento de aumentar la presión social. bueno, pues ya observamos que esa presión social se traduce en ataques a partidos políticos a pintadas a los partidos políticos y en especial en este caso a los batzokis. Volvemos a los viejos tiempos y la izquierda versátil y sortu está instalada todavía hoy en la vieja política, mientras Guipúzcoa avanza por la nueva cultura, por la nueva cultura política. Que sortu no sea capaz de rechazar este tipo de comportamientos, este tipo de hechos es lamentable y muy triste, que haya dado la orden de que las juventudes de su partido ataquen sedes políticas y que pinten las sedes y los bachoquís, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, es triste. Y demuestra también a las claras que todavía a la izquierda de le queda un largo camino por recorrer. Las declaraciones de Arcaiz Rodríguez son, por tanto... ...propias de otros tiempos. Demuestran a las claras que todavía tienen tics y tienen todavía eh, decisiones y declaraciones... ...que recuerdan a viejos tiempos. Y creo que decir que las declaraciones de Arkaid son desafortunadas es quedarse corto. Demuestran que, una vez más, muchos de los portavoces de la izquierda berzale de demuestran tener puños de hierro para atacar las sedes de los partidos políticos y tienen una mandíbula de cristal cuando se les apela a que condenen este tipo de hechos. Creo que sería bueno para Euskadi y para el territorio de Guipúzcoa que Sortu también rechazara este tipo de comportamientos y este tipo de actitudes, en este caso de las juventudes de Sortu.